Me encontré con la sorpresa de que, por ejemplo, nosotros hemos sacado cierta potencialidad a esta pequeña computadora y fue novedad para los chicos, ellos que están, que ellos manejan la tecnología. Y bueno, así que súper agradecida en primer término a nuestra profesora Andrea Harari. Y es increíble la cantidad de cosas que podemos sacarle provecho al celular. Y agradecida, gracias a Dios, poder poner como experiencia propia todo esto de la tecnología. Yo, por ejemplo, computación, sabía muy poquito y el celular lo usaba solamente para hacer llamados telefónicos y comunicarme con mis nietos, pero veo que el celular tiene muchísimas posibilidades de hacer cosas, de sacar fotos, de enviar, de hasta de yo poderme comunicar y ver con un sistema dónde vive mi sobrina que vive en Italia y ver su casa y ver todo eso, que a uno le parece un sueño que existan esas cosas y que uno no lo conoce. Me parece una cosa maravillosa porque después de terminar una época tan llena de cosas y trabajos y todo lo demás, te encontrás jubilada y con casi ninguna expectativa. Llegas al PEAN y el PEAN tiene gran cantidad de talleres. Yo he pasado por muchos. Hoy estamos con esto de los TIC, algo maravilloso porque el celular lo usaba para recibir llamadas y para hacer llamadas. Hoy en día hasta la tensión te podés medir